Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. From a window. Con Victoria Oliveras, hoy capítulo 8 de la docuserie. Bueno, pues este nuevo episodio o versículo, como dice nuestra voladora Carmen 54, que lo titula muy bien porque son versículos, se titula El espectáculo más grande del mundo. Dos puntos. La vida. But if you're telling me that you found me out, I hate to be the one to break the news, but you're late to the party. El espectáculo más grande del mundo. ¿Cómo? Espectáculo más bochornoso del mundo he titulado yo. Lo ha subtitulado así, Jordi. Esto es como la película, han escogido un nombre impactante. Es un título de una película, no os vaya a creer que esto es cosa de la señora... Bueno, el título de la película, si me permites, es El mayor espectáculo del mundo. Bueno, sí. Ellos lo han titulado así, La vida, el espectáculo más grande del mundo. Lo han cambiado un poquito. Efectivamente, esto es un espectáculo, un bochornoso espectáculo. La vida, efectivamente, la vida que tú te estás perdiendo, Rocío Carrasco. Bienvenidos al circo, queridos amiguitos. Bienvenidos al circo, porque esto es el circo de la vida. El circo de la vida que se ha inventado Rocío Carrasco en este episodio. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a un capítulo en el que sirve de pleno para elevar a Fidel. La semana pasada era San Arcángel, Arcángel. Arcángel, ya no era ángel, ha pasado de Gus y Luz, ha ido pasando una metamorfosis de Gus y Luz a mariposa, a ángel, a arcángel, ya lo han canonizado y en este episodio, por supuesto, ya sin rubor, sin despeinarse, es un blanqueamiento del señor Fidel, pero descarado, porque es que ya lo mete hasta en las cosas más ridículas que hacía su madre. Para legitimar a Fidel, para darle un sitio a Fidel que nunca ha tenido dentro de esa familia, ella cuenta hasta las cosas más ridículas del mundo y más absurdas. Y en este capítulo lo hace. Empieza este episodio, amiguitos del circo, empieza este episodio, evidentemente ya como siempre, ya lo he teatralizado aquí un poco con el cojín, la gafa, ya no lo cojo porque es que paso mucho calor. Ella sigue en la misma postura de Buda con el cojinaco grande y la gafa para darle importancia. En este capítulo no hay papelito, en este capítulo no hay testigo, porque ya no le hacen falta. Ahora ella inventa porque ella lo vale.
y ya está, no hace falta. Y empieza pues hablando de los últimos momentos de su madre, cuando tuvo esa recaída que muchísima gente incluso la dio por muerta. Bueno, fue los últimos días que fueron de la vida de Rocío Carrasco. Se encontraba mal, tuvo que irse de nuevo a Houston, tuvieron que operarla de urgencia porque unos puntos le habían fastidiado y de la operación que tenía, y entonces, bueno, en teoría era algo que no era grave, pero tenían los puntos, parece ser que se habían saltado, se habían infectado, y en ese entorno empieza el dichoso capítulo. Todo esto basado de fondo las imágenes en el pantallón detrás de una entrevista maravillosa, la última entrevista que concedió, que se la dio a Jesús Quintero, que era dentro del mismo paquete de Televisión Española, junto con la gala, pues se había acordado también esta entrevista que dio a Quintero. Una entrevista súper emotiva de Rocío Carrasco, de Rocío Jurado. En esta su madre se abrió en canal y habló de unos sentimientos y de su familia, de su vida, de todo, ¿no? Y como fondo, como telón de fondo, siempre su madre que había hablado, que ahí estaba su voz, pero ella reescribiendo la historia por detrás, cuando ya su madre no puede decir ni pío. Pero afortunadamente tu madre ha dejado un legado que ahí está. Bueno, pues nada, ella empieza a contar esto con el telón de fondo y llega el momento en el que su madre le dice, vente corriendo porque me da mucho miedo, la operación era sencilla, pero vente corriendo porque a mí me da miedo, tenían que hacerle la anestesia general y me da miedo, así que vente corriendo. Y cómo no, ella se va un día, la operan y al día siguiente dice que se va, que pues, como total, como está allí la tita Rosa, el mismo modus operandi que hizo con su hijo en el hospital y con su padre cuando le dicen que le había dado un infarto. Bueno, como está allí Raquel, bueno, como está allí Olga, bueno, como está tita Rosa, o sea, va a acompañar a su madre, que la llama y le dice, vente, que he ido sola porque es una cosa leve, pero me van a hacer anestesia general, y vas, la operan y tú te vienes, porque como total ya estaba operada, estaba la cosa bien, pues te vienes. Pero un avión, ¿eh? Desde Houston a España, que no es un AVE de Madrid-Barcelona. No, no, no. La señora por narices, y ella es para excusarlo, la primera vez que habla con el sentimiento de madre, dice que claro, es que los niños empezaban el colegio y ella tenía que ir. Pero apostilla, empezaban el colegio, pero es que también se los tenía que dar a Antonio David. Y ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. El ser era el culpable de todo, el demonio. Bueno, pues nada, ella dice que su madre la operan y como el que hace un viaje Madrid-Barcelona, o que digo yo, Madrid-Pinto y Valdemoro, pues coge un avión y se vuelve para un día. Para un día. Porque total, estaba allí la tita Rosa. ¿Qué más da? Cuando estaba Olga en el hospital, cuando estaba... Ella eso le da igual. Le da absolutamente igual. Sin embargo, cuando su padre le da un infarto, dice, bueno, ya vamos mañana. Porque total, hay que ir hasta la otra punta. Nosotros estábamos en Sevilla o no sé dónde estaban. Vamos a coger un tren. Está allí Raquel. Bueno, pues nada. Esta señora se vuelve, pero claro, a las 24 horas la llama la amiga de su madre que estaba allí y le dice, Rocío, te tienes que volver corriendo. Pero no le dice nada, ¿eh? Solo le dice que te tiene que venir corriendo. Y ya corriendo, otra vez otro avión para Houston, como la que va a Portugalete. Y entonces, corriendo va para allá. Pero un momento, ella hace escala en Miami, porque es muy fina la chica, hace escala en Miami, y este tú aquí que ya empieza la primera vez que mete a Fidel. Fidel es el mensajero, es como Hermes, ¿no? ¿Cómo es el mensajero? Hermes, el mensajero de los dioses. Es el mensajero de ella, todas las noticias se las da Fidel, y cómo no, aquí también, Fidel coge el teléfono. Y antes de que ella encendiera el suyo en Miami, porque lo había apagado en el tren, resulta que ya la estaba llamando Fidel. Estaba ahí ya Fidel. Ahí estaba Fidel para decirle, como siempre, gorda. Es que soy gorda, ¿eh? Lo de gorda es que es una cosa más. Gorda. Te voy a decir una cosa para que no te asustes. Tu madre está intubada, tienes que irte corriendo. Pues nada, eso se lo había dicho Fidel para que no se asustara cuando llegara y viera a su madre.
Bueno, pues sí, hijo mío, Fidel, el de las noticias nefastas, porque siempre que avisas para algo malo. Hijo mío, este tiene, como diría en tierra, este tiene marfario. Lagarto, lagarto. Bueno, pues el señor, aparte de ser el comunicador y el mensajero de los dioses, ahí metió a Fidel. Y bueno, pues nada, estuvo allí, nos cuenta que la cosa después fue bien. Cuando ella llegó, de repente su madre sanó, porque ella es como buena diosa, vestal, sanadora y curadora. Es decir, su madre, nada más que pensar que estaba allí su niña, parece ser que se curó. Y además coincidió con que era el cumpleaños de Fidel. ¡Ay, qué ilusión! El cumple. Era el cumple de Fidel, mira tú por dónde. El día 14 de febrero este señor nació San Valentín. Madre mía. San Valentín nació, claro, con razón es un santo, no nació, va a ser un santo. Nació marcado. No va a ser un santo si es San Valentín. San Valentín es el señor de los enamorados, el santo. Patrón del amor. El patrón del amor. El amor no ha llegado a su puerta, parece ser. Ha llegado, bueno, esto sí. A saber. Esto sí ha llegado. Sí, sí. El otro ha saltado por la ventana. Bueno, pues resulta que era. Y cómo no, Rocío, al primero que saluda, porque llegaron todos corriendo, claro, a ver cómo estaba Rocío. Pues al primero que saluda y besa y felicita es a Fidel y le dice: ¡Felicidades, niño! ¡Qué bonito! Pues nada, y de paso pues ya le da un repaso a Gloria en esta primera etapa del capítulo. Pues le da un repaso a Gloria, otro repasito a Ortega Cano, porque su madre era muy graciosa. Ya empieza a hablar de que su madre era muy graciosa, al que le contaba yo unas cosas en el hospital mientras se recuperaba, y que se reían de Gloria, porque es que Gloria le ponía pegas a todo. Qué bonito, Gloria era muy permasa. Era una permasa, Gloria, que ponía pegas a todo. Era la señora No, como el Mr. No. Mr. No. Mr. No, pues... 007 Rosa, y Mr. No. O sea, perdón, Gloria era señora No. La señora No era todo no. Todo estaba mal, todo estaba pega. Era una pejiguera, como dirían en Andalucía. Y Ortega Cano, otro pez y gara, porque también quejándose, mira que el hombre se le va a ocurrir hablar más del tratamiento de Houston con lo bien que trataron allí a su madre, y todo porque hay unas declaraciones de una tontería de Ortega Cano diciendo que bueno, que el tratamiento tampoco que fuera maravilloso en Houston, y es verdad, aquí tenemos unos tratamientos fabulosos, lo que pasa que bueno, Houston es la última salida. Yo entiendo que las personas que tienen este tipo de enfermedad buscarían cualquier cosa para sanarse, el último cartucho, el lógico, león, como decía aquí, la última bala del león, como decía en el capítulo anterior, Fidel. Pero bueno, esto nos sirve para ir adelantando que ya su madre ahí pues se dio cuenta, fue como un punto de inflexión, algo estaba cambiando en ella. Algo estaba cambiando en ella. ¿Y qué cambiaba? Bueno, pues ¿qué va a cambiar? Cuando una persona se enfrenta a una enfermedad tan grave, que la mayoría de las veces se cura, porque muchas veces se cura, depende de qué tipo sea. El suyo era grave y ella ya, por desgracia, tenía la experiencia de su madre. Ella sabía que esto era duro y que ya quedaba poco, le quedaría poco tiempo. Yo estoy casi segura que, aunque era muy optimista y eso fue muy importante en parte de su recuperación, cuando una persona pasa por una enfermedad así, replantea toda su vida, la replantea toda. Y evidentemente hay cosas que ya no se les da tanta importancia. Y ella, pues seguramente que hizo todo lo posible, como siempre, por darle el capricho a su hija, por complacerla, que cada vez que iba allí con el apoderado, no el apoderado este, sino el apoderado, el santo Fidel, iba a todos lados, se lo metía por los ojos. Y claro, pues su madre pues acabaría aceptando a Fidel y al subcorda que lo hubiera puesto allí, porque ya, ¿qué le quedaba? Se iba a despedir de este mundo, ¿por qué no hacer feliz una vez más a la caprichosa y egoísta de su hija? Pues sí, pues nada. Además, pues sirve para decir que cuando llegaba Fidel, ahora resulta, señora, ve si quieres poniendo las imágenes, Jordi, para que vayamos viendo imágenes del episodio. Y aquí es donde encima ya, para rematar el remate, vamos a dejar esta imagen aquí porque me sirve para esto, es cuando dice que su madre estaba tan contenta con Fidel, estaba tan bien con Fidel, que ya Fidel no es músico, ni arreglista, ni economista, ni abogado, ni poeta, ni filósofo. Señoras y señores, Fidel ahora es fisioterapeuta. Pero fisioterapeuta, ¿eh? Porque resulta
que cuando llegaban todos y faltaba Fidel, de repente decía Rocío Jurado, ¿dónde está mi fisio? Y todo, mamá, ¿qué fisio? Qué graciosa era mi madre. ¿Qué fisio, mamá? Y es que era Fidel su fisio. Fidel era la que ella, con el único que quería levantarse y andar para recuperarse por aquellos pasillos del hospital, era Fidel. Habernos matado. Es decir, que Fidel no solo era fisio, sino que, espérate, que cuenta cosas tan ridículas como que le compró una deportiva. No se las podía comprar nadie, solo Fidel, porque es que Fidel entiende de deportiva. Y le compró esas deportivas. Fidel entiende. Claro, entiende. Ve poniendo las imágenes, que aquí es donde está el tomate ya. Le compra las deportivas y la saca a pasear, para arriba, para abajo, la gente dándole aplausos, bravo, como si fuera la Virgen. Ah, mira, ahí la tenéis con el cojín, que da un calor de verla que te muere, yo ya ni me lo pongo. Y esto le sirve a ella para decir que la siguiente imagen se va a ver como dice Anaís, pese no, la anterior. La anterior, como Anaís le dice, ¿estás hablando de que tu madre refrenda a Fidel? Esto le sirve a ella para decir que su madre lo situó a ella, pero sobre todo a Fidel, por delante de todos los demás. Allí a quien le dio importancia fue a su Fidel, a su fisioterapeuta y a su hija. Por su fisioterapeuta Fidel, ¿eh? Cuidado con Fidel, ¿eh? Después os voy a contar una cosa muy graciosa que se me olvidó de la semana pasada y que la tengo guardada de regalito para después. Que vaya a ver qué risa. Pues nada. Ahí esto nos sirve para decir que su madre rectificó todas las cosas que había hecho mal, porque ahora, porque a ella le sale de las narices, su madre lo hizo todo mal. Ella no es capaz de hacer examen de conciencia, no es capaz de decir, pues me he equivocado en esto, no la he visto rectificar en una sola cosa, o decir en esto me he equivocado, solo cuando le lleva la razón a su padre, que decía que era lo único que había llevado razón cuando se casó con Antonio David. En el resto, nunca jamás ha hecho un pequeño acto de contrición, ya que estamos hablando de religión, porque es como ya es tan religiosa. Y entonces nada, su madre es la que se había equivocado. Y como estaba en una situación ya complicada los últimos días de su vida, pues ella nos deja caer que su madre rectifica cosas, que no había hecho cosas bien, porque a ella le da la gana. Lo que no había hecho bien es darle la razón en toda su hija, aceptar por narices todo lo que quería. Y mira que Rocío lo hizo, ¿eh? Si algo, en algo se equivocó en Rocío, fue en darle demasiados caprichos a esta pobre niña rica. Bueno. Podéis, si quieres, pasando imágenes, porque veamos así un poquito todo lo que hay. Y ahora pasamos al capítulo de gastos, porque los dineritos siempre están también. Igual que Fidel, están los dineritos. Entonces habla de que los gastos, pues todo lo pagaba su padre. Aquí el señor Ortega no pagó ni un duro. Cuando, para aquí si quieres, cuando en la televisión se dijo todo lo contrario. En aquella época se decía que Ortega había pagado muchas cosas. Bueno, entre otras cosas porque eran matrimonio, algunas cuentas tendrían en común. Y Ortega Cano hizo también mucho por esto. Incluso lo del avión medicalizado fue cosa de él, gracias a su amigo, el vocero. Pues nada, ella dice que los billetes de avión los pagó Rocío Jurado, eso sí. Menos los suyos y los de Fidel. Es que ella no se equivoca en nada, ella no cobra nada. Y cuando cobra de la gala, lo regala. Es que no he visto una cosa de... Son perfectos esta gente. Dan tanto asco de lo perfectos que son. Y entonces, ¿qué dice? Que nada, que el alojamiento, pues para colmo, el alojamiento tampoco le costó un duro, gracias a Dios, gracias a unos amigos mexicanos de su madre. Y entonces le dejó dos apartamentos, que eran donde ellos dos se repartieron, dos apartamentos allí en Houston, porque aunque ellos tenían apartamentos en Miami, pero claro, donde estaba Rocío era en Houston, pues gracias a eso. Y que ahí pues hacían turnos para estar, y eso sí, ella siempre era casi a los turnos, hasta que dijo que aquí se acabó. Primera pedorreta. Ay, Rocío. Si te hemos visto más fuera que dentro. Es que no se lo cree nadie. Los que hemos estado viviendo este episodio desde verdad, que se
Bueno, además que es que estuvo la prensa allí todo el tiempo. Ahora veremos que también sale Diego Arrabal. Lo sabemos todo. Tú allí se quedaba tu tía, Gloria, tú, a la señora no, como tú le dices, y sobre todo también Rosa Benito. No, esto es para después. Todo. Ella decía que no, que ella se supaba todos los turnos. Y que para colmo, la comida y todo lo pagaba Rocío. Y que le daba hasta vergüenza que su madre, estando como estaba, tuviera que estar pagando todo esto. Ahora sí, si quieres podemos poner la imagen en donde se ve cómo habla del dinero, Jordi. De la imagen en donde dice, tu madre tenía dinero en Houston. Ahí, mira, ¿ves? Pero tu madre tenía dinero en el hospital. Claro, Lana, y se sorprende cómo es que pagaba. Y ella dice que sí, que su madre, vamos, la pone como la antigua, el dinero debajo del colchón, ¿sabes? Vamos, es que esto no se lo cree nadie, tendría dinero de diario, pero no para hacer gasto. Y nos dice que sí, y para refrendarnos nos ponen una imagen random que han sacado de Google, seguramente de Google Imágenes, que su madre tenía un bolsito, ¿veis?, con dinerito y calderilla y un rosario ahí, nos ponen esta imagen random. Esto es vergonzoso. Hay unos cacahuetes podridos o algo. ¿Yo qué es eso? Eso es un rosario, el rosario de mi madre. Perdón, es un rosario. Devuélveme. Pero es un rosario hecho de guisantes, ¿eh? Yo tampoco que quiero sé. Meterme en esto. Y los dineros, ¿sabes? Y luego los billetes son de un dólar, ¿eh? Allí hay dos miserables pero dólares. ¿Es calderilla? Bueno, pues nada, dice que su madre pues tenía este bolsito así y así pagaba los gastos de comida, a todo, menos a ella y Fidel, ¿eh? Que ellos no sé a qué se dedicaban por aquellos entonces, que yo me parece que no tenían, que yo sepa, en el 2006 todavía no había entrado ella, no sé si había salido ya con María Teresa, me parece sí, claro. Bueno, pues nada, ella tenía pasta suficiente para que su madre no le tuviera que pagar nada a ella y a Fidel. Ahora, los demás todos estaban chupando del bolsito ese que está ahí. De ese bolsito con la calderilla. Esto es patético y ridículo. Y además que le habían dejado un coche, su amigo, y que encima la gasolina la tenía que pagar ella, porque los demás eran todos unos ratas, y la gasolina la pagaba ella, dejaban el coche seco, cuando llegaba ella, pues otra vez había que poner gasolina. Un despropósito tras despropósito con los gastos. Y aquí es donde surge la primera discusión. Fidel es el lobo alfa. Aquí es donde le sale la vena de macho men, de hombre. Ya no de santo. También nos demuestran que es un hombre. La parte terrenal, porque también pertenece a la tierra, Fidel. Y es cuando se enfada y dice, aquí todo, porque todos parece que queréis hacer punto, porque todos eran a ver quién cogía a Rocío, a ver quién la sacaba, a ver quién la bañaba, quién la peinaba. Estáis todos queriendo hacer punto. Todos parece que ganáis punto. Esto es una vergüenza. Eso lo dijo Fidel, el que le compró la zapatilla, según la otra. Escucha, el que le compró, el que le hacía la fisioterapeuta, el que le compró las cositas para darle un paseo. Y va y dice que los otros están queriendo hacer punto. Ay, se lo dice al libreta. Y claro, el libreta le dice, nosotros ya tenemos todos los puntos ganados. Hasta luego, Fidel. Y ahí se queda Fidel con la frase de hombre que dijo. Y aquí entre medias aprovecha, porque como de fondo os he dicho que está la entrevista en el pantallón, la entrevista que su madre concedió a Quintero, pues se ve a su madre desgarrada y habla a corazón abierto y está contando que estos episodios de esta operación que le tuvieron que hacer los últimos días que estuvo en Houston, y dice que ella lo único que le pedía a los médicos es que si por si acaso se quedaba en la camilla, pues que le pusieran una inyección de estas que la reanimaran para por lo menos, la única intención que ella tenía, que la reanimaran para poder despedirse de los suyos. Ella no quería irse sola, quería estar con los suyos, despedirse de los suyos, era lo que le tenía pánico Rocío Jurado. Y esta frase tan sentida que Rocío dice y que es tan significativa de lo que era Rocío y de lo que eran su familia para ella, para Rocío Jurado, esta frase que ella cuenta y esta anécdota que le cuenta a Quintero, simplemente deja ver cómo era Rocío y la importancia que tenía Rocío
para su, en su familia, o sea, la familia para Rocío. ¿Por qué? Porque ella lo último que quería era despedirse, poder despedirse de lo suyo. Poder despedirse de lo suyo. Pero aquí va Rocío y lo estropea. La palabra de su madre, en el nombre de Rocío, lo estropea. La frase que deja por claro que su familia no era una jauría. Su familia era, como ella dijo en el pregón de los carnavales de Chipiona, cuando fue pregonera. Ellos son mi pandilla, los míos, mi pandilla. Así denominó a todos los suyos. Ahí no nombró a tu Fidel, por cierto. Ahí no lo nombró. En el año 2005 creo que era, 2003, perdón. Pero sin embargo tú vais a estropear esta frase de tu madre, en la que ella pone, lo único que pide es que si se muere, por favor que la reanimen para despedirse de los suyos. Y tú le das la vuelta a este sentimiento y a esta frase para decir que ellos se valían de esto, que aprovechaban de que su madre no quería estar sola para presionarla y sacarle cosas y sangrarla. O sea, conviertes en barro un sentimiento súper bonito. Es decir, tú dices que tu familia se aprovechaba de esto, de que tu madre no quería estar sola, no que quisiera estar con ellos, sino que no quería estar sola, y que de eso se aprovechaban ellos. Esto ya no te puedo hacer ni pedorreta. Esto sí que es feo y es siniestro, Rocío Carrasco. Si quieres ya podemos ir siguiendo a ver si salen más imágenes y podemos así ilustrándola. El bolsito famoso, aquí con el Tito Libreta, míralo, qué mono. Ella de El de Wes y ella de Donna Karan. Este es el Tito Libreta. Este es el Tito Libreta, que estaba aquí más joven y ahora está un poquito más delgado. El hombre me cae bien, ¿eh? Un poquito más delgado. Mira, podemos pasar un poquito para adelante. Bueno, esto ya es cuando le da Rosa Benito, pero primero vamos al momento clave del tomate. Salió el ser. Aquí, vamos a pararlo aquí porque esto tiene que ver con el ser. A estas alturas de la película, como no, lo mismo que sale el yin, sale el yang. El yin y el yang. El ser y el infraser. Pues ahora le toca a Antonio David. Ha tardado, para ser exacto, me parece que son 22 minutos a sacarlo a relucir. ¿Y para qué? Bueno, pues que ya que estaba por allí, vamos a darle una patadita a Antonio David. Para decir que Antonio David, que por aquellos entonces trabajaba, como ya os dije la semana pasada, en A tu lado, pues era el topo de Tita Rosa. Era el topo, bueno, perdón, Rosa era el topo de Antonio David. Y que era la que le pasaba pues determinada información a Antonio David para que lo pudiera decir en su programa. Y que se hablaban de rencillas familiares y que Antonio David estaba hablando de que había mal rollo allí y que todo eso era culpa de la Tita Rosa. Entonces, pues mira, aquí tenemos unas imágenes donde Rosa está hablando de este tema. Desmiente muchas de las informaciones que se dan. Rosa está ahí diciendo pues que Rosa Benito indignada por las insinuaciones de ella sobre ella y su marido, que si ella era la que filtraba la información. Puedes leer la frase que pone ahí, que es lo que dicen. La mayoría de las cosas que se han contado de Ortega Cano en Houston han salido de Rosa Benito. Eso es. Y la siguiente imagen. Lee la frase que pone ahí, por favor, que no la puedo ver yo. A ver, ¿qué dice ahí? Joder, si nos compramos unas gafas o algo, ¿eh? Rosa está nerviosa porque hace 3 años que lo único que se ingresa en su casa es lo que gana en televisión. Aquí era cuando empezó, bueno, pues a filtrarse informaciones de que había disgustos entre la familia, de que no era tan bonito todo como se pintaba, que se filtraba información a la prensa, que, bueno, pues que sobre todo era Amador y Rosa los que estaban abriéndose camino en la televisión y que le pasaban también información a Antonio David. Y ahora podemos ver otra imagen donde sale Amador. Y bueno, pues Antonio David sale contando esto y ella, pues claro, habla de que era el topo. Y hostia, de que, mira, este es el calvo, el médico calvo de Houston. Ahí está. Ahí coño, está, ahí está. Está joven aquí, ¿eh? Sí. Ahí lo tenéis, lo he sacado porque, mirad, ahí está
Ahí está con Diego Arrabal. Esto del médico calvo de Houston es según el señor de Menéndez, ¿eh? El no, señor yo, de Asturias, no sí, decimos, el señor del norte. Bueno, pues ellos dicen que salían a tomar el fresco, a hablar con ellos, fumaban y demás. Pero hay una imagen que es la que está con Antonio David, que era la que yo ponía, la quería poner, que es donde está en a tu lado. Está al final, esto no te lo has montado bien, amiga. Bueno, pues en esa imagen se ve como Antonio David está contando esta historia con la historia de Rocío Carrasco en el hospital. Y entonces ella pues dice que le da asco y vergüenza porque en ese momento entra Amador a darle apoyo a Antonio David y decirle que gracias por preocuparse por su hermana, gracias por demás, y bueno, ella le dice que siente asco, poca vergüenza, eres un poca lealtad, eso a su tío, que le da asco, le dice esto, sabiendo lo que ha pasado tu madre y tú, lo que ha pasado tu hermana, y tú te juntas con ese ser. Bueno, ahí ya le echó la cruz a Amador, precisamente porque estaba Antonio David en antena y él hizo una llamada para darle las gracias a Antonio David por preocuparse por la salud de su hermana. Fíjate tú qué cosa más mala. Ella todo lo convierte en algo malo, siniestro y oscuro. Pues nada, es otra vez aquí le da a Amador, porque Amador, bueno, pues sí, Amador ha hecho muchas cosas mal, pero bueno, lo deja siempre. Sobre todo últimamente, pero en este caso, pues lo deja fatal. Ve pasando si quieres la imagen, a ver si recuperamos la de Antonio David, que era la que yo quería poner. Al final de otro día. Pues no, esa era, no estaba al final, estaba a continuación. Y entonces, pues nada, Antonio David hablaba con Amador para contarlo y contaba, pues nada, ella dice que esto no lo puede certificar, porque nadie se lo ha contado, pero ella lo deja ahí caer, o sea, lo deja caer directamente. No puede certificarlo con ninguna prueba, pero está segura categóricamente. Arrabal estaba allí, Arrabal sabe que hablaba con Rosa, Arrabal sale hablando también y contando estas versiones de que es verdad que hablaban del estado de salud, pero que cuando se bajaban a tomar un cigarrillo, pues la prensa estaba abajo, afuera, no dentro, como dicen algunos, y disfrazado, sino que estaba afuera, los paparazzi estaban fuera, y allí es donde intercambiaban, pues bueno, pareceres, no sé, comentarios, y pues Arrabal, pues sabe que Rosa, pues les contaba cosas, pero a lo mejor dentro de una conversación natural, y que la propia Rocío Carrasco y el propio Fidel también le han contado cosas a Diego Arrabal. Diego Arrabal tiene aquí muchas cosas que contar, podría contar esas conversaciones abajo tomándose un cigarrito, el Rocío Carrasco con Fidel, porque bajaban a fumar, y muchísimas de las cosas pues se las contarían como amigos o ya como confidentes, como compatriotas que estaban allí, porque quieras que no, pues ya te desahogan, ¿no? Pero Rocío con otras intenciones. Yo creo que Arrabal puede contar aquí su versión, porque ya de hecho aquí la contó. Rosa Benito contra Diego Arrabal, que saque todo lo que tenga, que yo no tengo miedo. Porque bueno, aquí decían que Rosa hablaba de Ortega Cano y que se portaba muy mal Ortega Cano con su madre. Aquí le dice Anaí, ¿estabais vosotros presentes en esta conversación con Rosa Benito y Arrabal? Y ella dice, pues que sí, que muchas veces estaban, pero que otras veces, pues no. Pero que ella también le ha contado cosas a Arrabal. Bueno, a saber qué es lo que le contaría. Arrabal, calienta que sale. Manifiéstate, Arrabal. Y mientras su madre apaciguando fuego, porque su madre tenía que apaciguar fuego. La pobre de su madre, ella dice allí mala y teniendo que aguantar pues todo esto que su familia estaba haciendo. La verdad que no era el momento para tener rencilla y era el momento para haberse llevado bien. Es verdad que la familia aquí tendría que haber sido una piña, como parecía que eran, pero se filtraban muchas cosas.
su madre le decía, palabras textuales, hay que ver lo que tengo que aguantar. Pero cuando yo no esté, ya lo entenderá. Y ella dice que su madre le iba soltando perlita y que ya después lo entendió. Después lo entendió, ya pudo entender todas estas cosas de su madre. Así que le vamos a pasar más imágenes. Madre empezó aquí a desahogarse, ¿veis? Estos son los momentos en los que ella bajaba a tomarse el piti. Mira, ¿lo veis ahí con el piti? Bajaba. Aquí tiene menos pinta de budista, ¿eh? No, aquí tiene pinta de... ¡Que te pego leche! De macarrilla, aquí tiene pinta de macarrilla. Aquí recupera su madre. Entonces, pues nada, que su familia no... De su familia no le hablaba mal, es decir, su madre no le hablaba mal de su familia. Ella decía que tenía que soportar mucho, pero no le hablaba mal de su familia. Del único que sí le dejaba caer cositas era de Ortega Cano. De Ortega Cano sí, porque ese no era de la familia. ¿Eh? ¿Ves? Aquí está hablando de que Antonio David habla de rencillas familiares y todo esto es porque se lo chivaba Rosa y Amador, que eran los topos. Rocío Jurado miraba para otro lado. Que ella se enteraba de todo, pero de esto miraba para otro lado. Y ella se lo echa en cara aquí a su madre, porque dice que ella, bueno, pues prefería ser feliz. El caso es que Rocío Jurado no es que mirara para su lado, para otro lado, es que era su familia. Y esto de que hubiese pelea o no hubiese peleas, pues a lo mejor ni se enteraba. Pero en fin, ella quiere echar más caquita a su madre y decir que su madre hacía muy mal en esas cosas y miraba para su lado. Aquí le da un repasito suave a su hermano, algo que a Mila y a José Fernando. Los nombres de pasada parece que a estos sí los respeta. No dice ellos ni mu, solamente que alguna vez que ella cree que a lo mejor entenderán toda esta historia que ella está contando y entenderán cómo es su padre, o sea, que tiene que renegar también de su padre y entenderán cómo ha sido la vida de sufrimiento de su madre. Podemos seguir, si quieres, con las imágenes, porque ella continúa con Antonio David, a darle palitos también a Antonio David. Y aquí cuenta que en Sálvame hubo una discusión. Antonio David estaba contando que hubo una discusión. Esto es una firma que estamos viendo, pero que están desordenadas las imágenes, porque esto no va aquí ahora. ¿Veis? Esto es lo que yo decía de Antonio David, con Amador Mohedano en llamada. Y ella pues presenta unos papelitos en los que has puesto a continuación para que la familia firmó, para que la prensa supiera que ellos no tenían ningún tipo de pelea, ¿veis? Aquí firmaron todo, incluido Fidel, ¿eh? Ahí tenéis Fidel, y veis como dice que lo único, que todos estamos muy bien, que... Queremos que no quede la mínima duda de que no ha existido ni existirá un beneficio económico directo o indirecto basado en la actual situación. Si en algún momento hemos contestado a algún reportero al entrar o salir del hospital o cualquier otro lugar, ha sido por educación y deferencia hacia su trabajo, nunca haciendo distinción entre de si es un medio u otro y sin entablar en ningún momento una conversación. La unión entre todos es total, no habiendo existido ningún tipo de discusión en ningún momento. Por último, rogamos que termine la cosa a nuestros familiares en España. Lo más importante es que Rocío sigue evolucionando favorablemente. Cuando exista alguna noticia relevante, se volverá a emitir un comunicado médico a través del hospital. Y esto, hace un comunicado de esto y lo firman todos. Esto hay que tener cojones. Los problemas familiares se los lavan en casa, cojones. De Rocío Carrasco. Y hace un estudio de psicológico del personaje. Bueno, pues todo esto nos sirve de entorno, de fondo, para relatar lo que ella aquí habla, de esas peleas que hubo, pone en contra a la familia con otro, decía que Amador no se llevaba bien con Gloria, que había discusiones, que lo filtraba Antonio David todos los días, cómo estaba su madre, y todo era porque los topos de los titos eran los que lo hacían. Y bueno, que no, lo vuelvo a repetir, puede ser que algunas de las cosas se filtraran, como dice Diego Arrabal. Pero también es que Antonio David estaba en los pasillos de Telecinco, estaban a tu lado. Muchas de las cosas se las dirían todos los demás que estaban por allí. No necesitaba línea directa con Amador y con Rosa, pero vamos, que algunas cosas se filtrarían seguramente.
Y ahí es cuando salen unas imágenes de Sálvame, de hace poco, que recupera unas imágenes donde Antonio David está contando que ella también tuvo una discusión y que hubo una discusión entre Ortega Cano y Fidel, y que esto lo vio la prensa, incluso que hay imágenes, pero que nunca llegaron a la luz, y que fueron en Miami. Pero esto lo niega ella categóricamente. Ella dice que nunca había estado en Miami, que eso es falso, y ahí lo llama energúmeno, poca vergüenza, este que se ha creído. Bueno, ya sí que ya no es ser ni no, que es una, le falta decir que es un asqueroso. Le dice energúmeno, poca vergüenza, y esto solo porque ha dicho que tuvieron una pelea Ortega Cano y Fidel en Miami, que ella nunca había estado en Miami. Bueno, pues ya está, no pasa nada, pero sí has estado en Miami. Marcaguas sí ha encontrado un reportaje de la revista Hola en donde vosotros volvéis de un viaje en 2008 de Miami. Vale que no coinciden las fechas, pero tú has estado en Miami, hija mía. Y aquí pasamos a la siguiente parte del capítulo, que es el dedicado a Ortega Cano. A Ortega Cano, para defenestrarlo, para, como si fuera un muñequito vudú, clavarle todas las agujitas posibles y dejarlo ya de lo peor. Y de paso, ensalzar la figura de Fidel, como siempre. Una de cal y una de arena, la buena para Fidel, la mala para el que le toque de turno, en este caso es con Ortega Cano. ¿Y todo por qué? Pues por esta frase que estamos viendo aquí. ¿Por qué la carga contra Amador? ¿Por qué? Porque en un programa Ortega Cano dijo esta frase. Yo he pasado más tiempo con Rocío Jurado que su propia hija. Y aquí ya se pone como una hidra venenosa. Tú lo que te tenías que haber preocupado, que tú has pasado más tiempo que yo con mi madre, este señor lo que se tenía que haber preocupado es de darle buena vida, porque le dio una vida malísima los últimos momentos, le dio una mala vida, o sea, dejando caer como que no la trataba bien. ¿De qué estamos hablando, Rocío Carrasco? ¿De qué estamos hablando? Que ahora eres feminista, ahora has descubierto que eres feminista y te estás aprovechando de unas leyes que no te corresponden. Eso sí que es ser trepa y aprovechada, dejando caer esto. Y veremos las siguientes imágenes, porque aquí no sé si es donde está la cara que pone para contestarle. Mírala, ahí coge fuerza para atrás. Mírala, ¿ves? Mira, coge fuerza para atrás la cara, que te pego leche. Mira, ¿ves la cara? La siguiente fotografía, mírala. La cara de desprecio y de asco. Ahí es cuando le pregunta Ana Ispese, ¿cómo se comportaba Ortega con tu madre? Según tu madre, cuando va empeorando tu madre, ¿cómo se comportaba? Y aquí es donde ella ya arremete. La propia cara lo dice. La propia cara de ella misma lo dice. Que tú te dedicaste más tiempo a mi madre. Tú lo que le hiciste fue mal tiempo a tu madre. Con los problemas que tú tenías que se te acrecentaron. Los problemas del tilín, tilín. Aquí deja caer lo del agua con misterio. Se acrecentaron, pero que sí, que puede ser porque te sentías mal por tu madre. Y aquí es donde empieza a darle por el problema que tuvo y que tenía Ortega Cano con la bebida. Que esto es una enfermedad también, es una adicción. Bueno, pues aquí le da fuerte y dice, ya sabemos lo que pasó ella, como no tenía que hacer daño y meter el dedo en la llaga. Y decir, bueno, pues ya sabemos cómo acabó que esto acabó en un accidente de tráfico que quitó la vida a una persona. Los vídeos, aprovechan para poner todos los vídeos en los que salía contento y cantando, a que lo amamos con Hilario, haciendo que lo sacó al escenario a cantar. Vemos y vídeos, aquí saca y aprovecha para poner, estamos tan a gustito.
y pone toda la retahíla que hay de vídeos de Ortega un poco contento. Esto es para dejarlo, aniquilarlo del todo. Vuelve a incidir en que ese problema lo tenía ya el de antes, que no le salió porque su madre estuviera en Houston y él estuviera muy preocupado por ella. No. Y que le dio por beber algunas cositas más. Sino que es que esto ya lo tenía él. Y que se desaparecía. Se desaparecía y nadie sabía dónde estaba Ortega. Rocío Jurado buscando a Ortega. Y es donde aparece la frase, aquí es donde aparece la típica frase que Rocío Jurado le dice a Ortega Cano. Es que ni aquí me vas a respetar, ni aquí me vas a respetar, Ortega Cano. Esta frase, según ella misma nos cuenta aquí, se la dijo Rocío Jurado a Ortega Cano cuando desaparecía, según Rocío, y estaba contento por los pasillos tirados de la Medical Center de Houston. Es que ni aquí me vas a respetar. Pues esta frase, que según Rocío Carrasco se lo dijo, se la dijo su madre a Ortega, se filtró a la prensa. Pero es que lo heavy es que esta frase te la podría haber dicho a ti tu madre, no a Ortega Cano, te la podría haber dicho a ti, porque es que ni muerta la vas a dejar ni la vas a respetar. Ni aquí me vas a respetar. Ni aquí me vas a respetar. Esa frase te la podía haber dicho a ti tu madre. Y además añades que se filtra esta información a la prensa y que lo único que estaba allí eran tu madre, Ortega y tú. Y que claro, ellos no lo pudieron constatar. Tu madre estaba allí en el hospital, Ortega Cano tampoco va a echarse piedra sobre su tejado. ¿Quién queda en esta ecuación? ¡Tú! Pero claro, eres tan cínica que eres capaz de decir que tú no lo contaste. Que puede ser. Claro, ella no lo va a contar. La única que estaba allí no lo puede contar, ni Rosa ni Amador, ya no le puede echar la culpa. Cuando Anaís sabe que esto se filtró a la prensa, que esto se supo. ¿Por quién se supo? Pues la única ecuación que quedaba allí era ella. ¿O Fidel? Pues no. Resulta que es que dice ella, bueno, puede ser que yo, que no me acuerdo, a lo mejor se lo conté a Rosa. O a lo mejor se lo conté a Amador. Tendrás poca vergüenza. Fuiste tú. Bueno, podemos poner la siguiente imagen a ver si vamos organizando un poco. Queda una, o sea que... Ah, no, esta es la del final. Pues esta, esta es la última, pues bueno, pues nada. Nos dice que Rocío, deja esta si quieres, que Rocío, bueno, pues sintía decepción y pena, porque la verdad es que se sentía muy mal con todo esto que estaba pasando al margen de la enfermedad que ella estaba pasando. Y que Ortega Cano, pues que desaparecía, que ella se lo encontró durmiendo en un pasillo, su madre preguntaba por él, quería que estuviera allí, y se lo encontraba en el pasillo, se lo encontró en un pasillo totalmente dormido, ella dice dormido por no decir que estaba, pues como le faltó decir, como una cuba, y que allí pues le echó un poquito la bronca porque le dijo, no te da vergüenza, hombre, sé un hombre, mi madre está preguntando por ti, tú aquí tirado en el pasillo, y venga, vente y vamos a hablar con mi madre. Y aquí es donde ella cuenta otro famoso incidente que sí sucedió, es cierto que hubo una bronca con Ortega Cano. Ella consigue llevarse a Ortega Cano al piso que le habían dejado allí, al apartamento, y les consigue dejar un piso allí, les consigue convencer para llevárselo al piso y para que se refresque y al día siguiente en mejores condiciones. Fíjate qué buena samaritana era ella, es que era muy buena. En mejores condiciones atienda a su madre. Y es allí cuando Ortega Cano pues le echa en cara
a Rocío, a Rocito, que le haya increpado allí en las sillas cuando estaba tirado tumbando, según ella. Que tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer cuando tú, palabras textuales, cuando tú estás matando a tu madre. Esta frase, yo sí me creo que se la haya dicho Rocío a Ortega Cano, a Rocío Carrasco. Es que fue literal la mala vida que le dio a su madre. Y ahora ella le quiere echar la culpa a Ortega Cano de que la mala vida, de que los últimos años de su vida le dio mala vida Ortega Cano a ella. Le disteis mala vida, sobre todo tú, pero durante todo tu tiempo de adolescencia y de últimos años. Cuando no era una cosa, era otra, era disgusto tras disgusto. Y ahora otra vez vuelves a echarle la culpa a Ortega Cano. Es verdad que esta frase es muy heavy, porque es literal, ¿eh? Tú eres la que estás matando a tu madre. Es decir, la frase es muy fuerte. Es decir, tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre. La frase es muy heavy. Y claro, a ella ahí hace un amago de llorar. Intenta llorar. Y hace así como que llora. ¿Y quién viene entonces? Amigas y amigos. Pues sí, ese señor. Ese señor que está en todo, ese señor que es fisioterapeuta, ese señor que es arreglista musical, que toca la guitarra, que además es filósofo, que hace comparaciones y metáforas con el cáncer y un león, el que aconseja a Rocío Jurado que se ponga unas deportivas para andar, el que aconseja a Rocío Jurado que lo que tiene es que ir a Houston. Pues ahí aparece ese señor que otra vez vuelve a bajar a la tierra, toma terreno, se convierte en un ser terrenal, en un lobo alfa, y le dice a Fidel: ¡Eh! Le faltó el capote. ¡José! Es la primera vez, hago un inciso, en que ella llama mi marido a Fidel. Nunca le he oído llamar a su marido al señor Fidel, al San Fidel de Aquino. Nunca le ha oído hablar en estos términos. Nunca le ha oído decir mi marido. Siempre ha sido Fidel, mi Fidel, o Fidel, el gordo, mi gordo. Nunca le ha llamado mi marido. Y aquí es cuando dice que por primera vez dice que su marido le increpa a Ortega Cano. Y le dice: ¡Hey, maestro! Eso me lo invento. Le dice: José, estamos en un 30 y pico piso. Como tú le vuelvas a decir semejante cosa a mi mujer, nos vamos para abajo por los cristales. Todo esto, imaginároslo con la voz que tiene Fidel de pito. Porque hemos descubierto que tiene una poca... Así. Eso dice que se lo dijo al maestro. Y añade que le dice: como tú tengas la poca vergüenza de decirle a una niña estas cosas, que su madre se está muriendo, a una niña, la niña era Rocío Carrasco, no era otra niña, a esta niña que su madre se está muriendo, no te da vergüenza, nos bajamos por los escalones, no por los escalones, por la ventana para abajo, 30 pisos para abajo. Dice que esa es la única discusión que tuvieron Ortega Cano y Fidel, y que ahí se lo dejó clarísimo. Fidel ya se calló y dijo: oh, me ha reñido Fidel. Que Ortega Cano solo le plantaba cara a los que él sabía que se iban a callar, pero con los que no podía, no plantaba cara. ¿Y quién eran esos? Su maromo Fidel, el señor de los anillos, el guardián de la llave, Fidel Albiac, San Fidel Albiac, el que era el que la defendía, su guardaespaldas y el que estaba allí para todo. Y vuelve. Ella, como era muy buena, esto no se lo contó a su madre. Esto no se lo cuenta a su madre. Esto no se lo contó ella a nadie. Y allí solamente volvemos al mismo escenario. Estaban tres. Ortega Cano, según cuenta ella misma, Fidel y ella misma. Tres personas. Evidentemente, esto Ortega Cano no lo va a contar para tirarse tierra sobre su propio tejado y piedras, ¿no? Había tres personas: Fidel, Ortega Cano y Rocito. Fidel tampoco lo cuenta. Fidel
y ella son lo único que podían haber filtrado hasta la prensa. Esto se filtra a la prensa. Se dejaron caer filtraciones. Y aquí no puede usar, no puede decir que fue Tito Amador, ni el Tito Libreta, ni la Tita Rosa, que eran los que estaban en la televisión. Allí estaban ellos tres. Pero claro, fíjate si es lista ella, que vuelve a las andadas. Y suele decir, bueno, yo es que no me acuerdo. No me acuerdo si a lo mejor yo se lo pude contar. Se lo pude contar a la Tita Rosa. La tercera que te dedico. Se te ve el plumero. Allí estabais vosotros tres nada más. Y lo único que lo pudisteis contar de esos tres fuiste Fidel o tú. Como siempre, filtrando por detrás a la prensa. Y eso lo puede saber Dieguito, Diego Arrabal. Porque, como hemos visto, se bajaba a fumar un cigarrito Rocío con ellos. Y seguramente muchas de estas cosas las contaría Rocío Carrasco. Sí, ahora ya podemos poner, no la última imagen, pero bueno, vamos a contar ya la última parte de esta telenovela. Aquí es donde ya remata con Antonio David. Remata con Antonio David y aprovecha para decir que es malo malísimo, que le aprovechó esta época para pedir la renovación de las medidas cautelares. Y es que pasaba el tiempo. Y es que coincidía en el tiempo. Antonio David tenía que pedirle que esto se hiciera público. Ellos tenían un acuerdo privado, pero esto había que elevarlo delante de un juez. Él tenía la tutela compartida con sus hijos. La tenía porque ella se la había concedido en un documento privado. Eso no estaba recogido en ningún sitio. Y estaba pasando el tiempo y aquello había que elevarlo a público. Porque si no, ella se le podía ir la olla o pasar un tiempo y decir, pues nada, volvemos a las visitas como siempre. La custodia exclusiva para mí y tú visitará a los niños cuando diga el convenio. Y entonces Antonio David se adelantó a eso y le solicitó pues que se hiciera esto legal, que se llevara delante del juez y que estas medidas, este nuevo régimen de visitas y la tutela compartida, pues se elevara a público, es decir, se hiciera dentro del convenio regulador y que estas medidas existieran, porque si no, esto pasaba el tiempo y caducaba. Pues esta señora utiliza esto para hacerse la víctima, para decir que Antonio David aprovechaba estas circunstancias para hacerle daño en los momentos en los que ella estaba con la cabeza en otro sitio, con su madre muy preocupada, para hacerle firmar estos documentos. Pero alma de cántaro, si estos documentos ya se los firmaste tú en privado, lo único que había que hacer era legalizarlos delante de un juez. Que no fueran un acuerdo bajo cuerda. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Y aquí es donde deja caer el remate, lo más sucio que se pueda decir. Deja caer que Antonio David hace esto porque, como sabe que Rocío Jurado está a punto de fallecer, pues para tener la tutela legal de sus hijos, que ya la tenía, porque ya había firmado un acuerdo con ella, pero que la quería legalizado, que lo quería porque si los niños, como los niños, iban a heredar, controlar en la fortuna de esos niños. La cuarta que te dedico y la última. Esto solo puede creérselo la gente fanática que te ha alzado a los altares, te ha elevado a los cielos. Amiga mía, tu hijo no iban a heredar. Antonio David no podía, aunque tuviera como tenía la tutela de los niños, no podía manejar ninguna fortuna. ¿Por qué? Porque los niños no iban a heredar. Es que no tienen que heredar. Los únicos herederos, los legítimos, son los hijos. Y los hijos de Rocío Jurado eras tú, Gloria Camila y José Fernando. Esos son los que están por ley obligados a heredar aquí en España. En algunos territorios de España no, pero aquí sí. Aquí los herederos legítimos, y son eso es incontestable, son los hijos. Y después existen, ya lo explicamos esto con las herencias, por Dios que es tan repetitivo todo. Heredas tú, se hereda
por estirpes, no por cabeza. Luego tu hijo heredarán de ti lo de tu madre, pero no se hereda por cabeza. En España heredan los hijos, el viudo una parte también, y luego está el tercio de mejora, el tercio de libre disposición, que fue el que usó tu madre para mejorar a su familia. El de libre disposición lo usó para que pudiera su familia heredar, porque de otra manera ni su hermano hubiera heredado ni nada, solamente hubiera heredado los hijos y ya está. Vosotros que sois los hijos, y la parte correspondiente si había para el viudo, si ya quería. Pero en este caso, Rocío Jurado lo hizo muy bien. Heredasteis los hijos, que sois los que tenéis que heredar por ley, obligatoriamente, y luego utilizó el tercio de mejora para mejorarte a ti, su hija, primogénita, y luego el tercio de libre disposición para que heredaran su hermano, porque su hermano ni los colaterales en la vida hubieran heredado si ella no llega a utilizar este tercio de libre disposición. Ellos no hubieran cogido nada de esa herencia, lo cual demuestra que ella quería a su hermano, porque si no hubiese hecho testamento de esta manera, los hermanos no hubieran visto nada. Y por consiguiente, los nietos no heredan. Podía haber cogido el tercio ese de libre disposición y hacer una parte para los nietos, pero eso lo utilizó para su hermano, porque tu madre se murió creyendo que tú serías una buena madre y que tú pasarías tu herencia a tus hijos. Eso no se lo pudo imaginar tu madre. Y como todo el mundo en España, cuando muere una señora, quien heredan son sus hijos, los nietos. Por ejemplo, yo de mi abuela no heredé, heredo de mi madre. Después heredaré yo, cuando heredé yo de mi abuela. Las cosas de mi abuela, pues las pasaron después, las tenemos nosotros. Pero heredó mi madre. Mi madre heredó de su madre y yo heredaré de la mía. Los nietos no tenían por qué heredar. Así que esto te lo has inventado. Antonio David no iba a manejar ninguna fortuna de los nietos de Rocío Jurado, porque los nietos de Rocío Jurado son tus hijos y heredarían por ti, no por tu madre. Lo que tu madre nunca se pudo imaginar es que tú no ibas a tener a tus hijos contigo, en que tus hijos seguramente jamás vean nada de su abuela, jamás por tu culpa. Y por último, y ya acabo, porque me estoy asando de calor, os voy a leer una frase del médico muy amigo de Rocío Jurado, creo que también de Ortega Cano, el doctor Mariscal. Le dedicó una frase a... Sí, esto déjalo ahora para el final, que es la sorpresita que tengo. El doctor Mariscal le dijo en un programa, en Hormigas Blancas, no sé, lo he rescatado y creo que era de alguno de estos programas. Se dirigió a toda la familia y sobre todo a Rocío Carrasco y les dijo a toda la familia Jurado: estáis perdiendo el tiempo, erais como una piña donde no había ningún problema y ahora resulta que hay problemas en todo. Pues estas palabras que os dirigió el doctor Mariscal te las dedico a ti yo, Rocío. Estás perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo de ser una familia, lo dijo así el doctor, ¿eh? Estás perdiendo el tiempo de ser una familia. No tienes familia, no la tienes. Tienes una familia postiza y por el interés. Y tú estás perdiendo el tiempo de tener una familia. Y ahora el regalito que os tengo. Esto sí pertenece al anterior capítulo que se me pasó y lo dejé en el tintero, pero veréis qué divertido. En el anterior capítulo, su amiga Ana, la que hizo la repartición de la herencia, hizo una... Bueno, pues que era amiga de su madre, la que le manda estas cartitas cuando hablándole de su mamá, le escribe notita. Pues esta señora Ana María, que creo que es abogada, pues le dice: te voy a contar una cosa que me contó tu madre de Fidel, que lo quería mucho, que le tenía una alta estima, que sabe que el espectáculo que se hizo, la gala de Rocío, siempre fue por él. Y termina diciéndole una cosa muy graciosa, que dice así. Léelo tú, Jordi, que es muy divertido. Dice: cuando ya no salía de la habitación, estaba feliz en el sillón relax en el que pasaba mucho tiempo y me dijo... Es que no entiendo la letra. Espérate. Fue la idea de comprarlo, que la idea de comprarlo había sido de Fidel.
cuidado. Es decir, esta señora le escribe una cartita a Rocío Jurado ahí en el momento para decirle, mira lo que me dijo tu madre, mira lo que me dijo tu madre de Fidel. Cuando ya no salía de la habitación, estaba feliz en su sillón relax, en el que pasaba mucho tiempo, y me dijo que la idea de comprárselo había sido de Fidel. ¡Ay, qué gracioso Fidel, que le hace comprar esos sillones relax con botoncitos que se compran los jubilados en las reuniones de estas que hacen en hoteles! O sea, Fidel ya le hace comprar a... Esto es patético, es que no sé cómo calificarlo, es patético, es absurdo. Es el Fidel sacaba de todo, ¿eh? De todos lados sacaba. Esto pues hasta tenía una comisión con la casa Relax Senior. Con el mando de esta hermana, el mando ese distante que tenemos ahí, mira, el mando distante. Es más bonita. Mira, esto me lo regaló Fidel. Mira, qué bueno, Fidel. Esta es la imagen que dejas tú de tu madre. Es que es vergonzoso, es ridículo y es patético. Me remito a las palabras del doctor Mariscal. Te estás perdiendo una vida. Le estás dando la espalda a una vida, al mayor espectáculo del mundo.